El humo de los carritos nos invita a probar algo de todo lo que se está ofreciendo aquí en el marco aniversario de la ciudad de Plaza Huíncul. Se va acercando el público a los diferentes carritos que hay en este lugar, que tienen para ofrecer de todo, ¿no? Desde churipán hasta hamburguesas, papas fritas, bondiola también en alguno de ellos. Muchos carritos que están en el costado de la avenida de la calle Homero Manzi y que de a poquito se van acercando los vecinos para disfrutar los diferentes espectáculos que están previstos para el día de hoy. La seguridad también está presente porque la policía tiene presencia en el lugar, ya sea la parte de la GEOP que está ahí, sino también los bicipolicías que van recorriendo el predio a medida que se va avanzando hacia el escenario que está en aquel lugar, un poco más lejos de donde estamos nosotros ahora. Pero muchas familias se van acercando en un día que estuvo lindo durante la tarde, pero que ahora está nublado y un poco fresco, así que hay que traerse una campera sin lugar a dudas. Los carritos tienen diferentes precios, vacío al disco, dice alguno, también guiso de lenteja para aquellos que quieran comer. Pero bueno, este lugar está muy bien acondicionado. También está obviamente la ambulancia y los bomberos en el predio, que de a poquito se va a ir llenando para que los vecinos puedan disfrutar cada uno de los espectáculos que estarán en el escenario mayor.